Yo siempre tengo algunos dientes que ya, ya no tienes nada. Amiga, te hago falta. Ya, me hace mucha falta. No me está ayudando. No, me hace mucha falta. Han intentado suplirte, pero nada, todavía no sé. La verdad. Todos nos pusiéramos nerviosos, a menos yo, porque por el conocimiento de causa. Bueno, ya arrancamos. ¡Listo! ¡Apúrate, no joda! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón y ella hoy tiene la mejor invitada, Melissa Martínez. ¡Hey! Y suena aquí, suena pa, 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 pa. Quiero contarles que esta persona me alegró la vida por muchos fines de semana, mucho tiempo, cuando trabajábamos juntas. Sí. Por allá, ¿verdad? Hace rato no trabajamos juntas. Pues mira. Sí, pero bueno. Esto es otra cosa. Y hoy dije, ¿no? Bueno, yo hace rato le dije, quiero hacer un video contigo, amiga, ¿qué nos inventamos? ¿Qué hacemos? Algo para que la gente te conozca mejor, para que no vean como la presentadora de televisión, sino que vean a la real, bella, regia, divina, sencilla. Elegante, rica y sencilla, reina y millonaria. Elegante. Que no vayan a creer que es verdad. Bueno, algunas son verdad, las otras no. Sobre todo los millonarias no. Oyeron, no crean eso. Elegante, rica, sencilla, reina y millonaria. Regia, millonaria. Entonces hoy llegamos a la casa de Meli. Sí. Nos metimos acá, amiga, gracias por abrirme tus puertas. Yo te traigo una delicia. Por acá se los voy a mostrar. Estos son los shots que he preparado para ti el día de hoy, mi amiga. Pero no me gusta por ahí, no está con mis cebras, así como ahora. No me hagas ahí que lo voy a chorrear. Le quedó perfecto, no me gusta, no me gusta nada. Oye, amiga. ¿Esto para qué es? Pero, explica que no tiene licor, porque de pronto van a decir, no, que me dice tan mal. No. Aquí en estos shots hay vinagre blanco, zumo de limón y vinagre balsámico. No podían hacerlo un poquito menos porque nadie se toma un shot de ese tamaño de vinagre. Pero así no lo vamos a tomar. Ok. Entonces. Amiga, ya. La tenemos clara. Mira, acá en este cilindro hay diferentes preguntas. Que realmente es un jarrón que sacó de mi casa. En este jarrón tenemos varias preguntas. Sí. Tú vas a sacar una pregunta para mí, yo voy a sacar una pregunta para ti. Y si no queremos responder esa pregunta o es mentira lo que vayamos a contestar, nos toca tomar shot. ¿Quién dice que es mentira? Acá tenemos un público extraordinario. O sea, a criterio de ellos también. Exacto. Si creen que es real la respuesta o no, estamos pidiendo. Exactamente. Entonces, mira, amiga, como tú eres... Mis dotes histriónicas las voy a sacar para que me crean. Como tú eres la invitada, tú escoges. ¿Quieres empezar? ¿Y qué vamos a tomar? O sea, ¿nos vamos a tomar el vinagre balsámico esto porque agarre? Si no quieres responder la pregunta, te tomas una. Listo. Bueno, dale, pues. Pero, ¿qué quieres? ¿Empezar tú o empezar yo? No, yo te empiezo. Listo. Amiga, yo soy la anfitriona en la casa. ¿A qué? Listo. ¿Qué la desespera de la otra? ¿De ti? Ok, sí. Di la verdad, que eso no me lo sé. Di la verdad. ¿Qué me desespera de ti? Sí, yo creo que nada. ¿Desespero? Pues, mi amiga, no me desespera. Bueno, ¿qué? ¿Estás lista, amiga? Sí. ¿Qué te intimida de mí? A mí me intimida de Laura cuando nos vamos a tomar las fotos. Entonces yo siempre trato de buscar un zapato grande para no quedar así. O sea, para no parecer el bastón de ella. A la hora de las fotos le digo, échate un poquito para atrás y yo me pongo así más adelante para salir más largo. Eso me intimida, el tamaño de largo de la pierna. De resto creo que nada, solo eso. Listo, ¿qué es lo más raro que comes? No sé, les voy a decir una cosa, yo no tengo paladar fino. O sea, cada vez que me dan algo como súper... ¿No tienes paladar fino? Yo sé, amiga. Yo te conozco, pero es con tu pasado. Sé que no tienes paladar fino. Caldo de pescuezo una vez en Pasto, cuando me mandaron allá. Eso no es raro. ¿No? No, amiga, van a decir que eres una gomela y tú no eres gomela. Solo te falta conocer. Amiga, pero es lo más raro. Ay, qué raro. Solo te falta conocer. Te falta conocer, o sea, chunchuro, chorizo, morcilla. No, amiga, eso todo lo caldo, he comido, pero raro. Esto que come, digo, ¿qué es eso? ¿Lengua? No sé, lengua. Pescuezo. Pescuezo. Guisado. Caldo de pescuezo, ¿no te parece bueno, raro? Bueno, sí, es exótico. Esto está pena. A ver. Esto está bien. Listo. A ver, ¿qué? Dime. Ay, no, oiga. ¿Qué? Dice que de qué color son tus vellitos. ¿Mis pelos? Tus vellos. ¿Mis vellos de qué color son? Tus vellos. Ay, que yo soy. Pero tus vellos. ¿Sí? ¿Y por dónde sacar? No, pero yo... Los de aquí son originales. Los otros, pues... Ay, no quiero... ¡Ah! ¡Está! Soy RC. Le
Ay, qué asco. Amiga, ¿cómo está esa vaina? Pero de una. Ya, prefiero. ¡Ay! ¿Te arreglas en las fotos para verte más flaca? Contesto la verdad. Les voy a decir la verdad. En una época que yo estaba haciendo demasiado ejercicio y estaba compulsiva con la comida, entonces yo me tomaba fotos y yo me veía gorda, robusta. Y me acuerdo que en ese momento tenía una vaina, pues esa, no sé, esa cosa que ayuda a adelgazar. Y sí, a veces me adelgazaba el brazo. ¿Nunca me lo pasaste? Toma. ¿Te parece churro mi esposo? Alvarito, sí, me parece lindo. Alvarito es lindo, parece un Ken. Un Ken robotizado así. ¡Uy, no! ¿Qué, amiga? Tú una pregunta asquerosa. ¿Qué tendría que pasar para que tú y yo? ¡Qué asco! ¿Qué tendría que pasar? Pues absolutamente nada. O sea, nada. Ni borrachas. Ni nada. Ni intoxicadas. Amiga, ¿te has hecho algún arreglito? Ah, bueno, pero no hay que especificar cuál. No. ¿Cierto? Ah, no, sí. Sí, ya. No, amiga. Mínimo, pero sí. Alguito. Te tienes que tomar medio shot porque si no nos vas a dar espisa. Ah, ya, hay que dar especificar. Ah, no, entonces sí me tomo medio shot, me voy a hacer mi lista. Listo. Gastritis, okay. Here I come. ¿Cuál es el otro vinagre? Sí. La mitad. Uy, qué rico, sabroso. Yummy. Que sirve para los morados. Ah, eso sirve para los morados. ¿Tienes moraditos por ahí? Uy, sin vomitar. De 1 a 10, ¿qué tan peliteñida eres? Ah, no, espera. Ah, ya era para ti. De 1 a 10, ¿qué peliteñida eres? Pues mi pelo es del color de mis cejas. O sea, cafecito. Es castaño, sí. O sea, ¿tú qué me pondrías? ¿Un 8? Como un 5. ¿Como un 5? Ok, gracias, amiga. Sí, eras duro. Una cosa que cambiarías de mí. No, amiga, yo cambiaría una sola cosa de ti. ¿Qué, amiga? Te pondría un motorcito para que... ¿Qué es eso? Para que puedas bailar, amiga. Ah. Eso solamente yo era lo único que cambiaría. ¡Que Amiga, yo sé, pero tú haces una cosa. El ¿qué? Propósito que tengo en el 2018 es aprender a bailar. Y lo estoy logrando. ¿Has hablado más de mí? Contesta esta respuesta. Ah, sí, una vez sí hablé mal de ti. ¿Qué dice, amiga? Una vez, creo que comenté con alguna del noticiero que porque estabas tan amiga de Cindy. Ah, que porque era tan amiga de la amiga. Meli, ¿qué le pasa? O sea, acaba de llegar la amiga. O sea, sin ofenderte, Cindy, porque te amo, te adoro con todo mi corazón. Pero en el momento que llegaste sí sentí un poco de estrés porque... Estabas llevando mis amistades. Oye, ¿no piensas tomar nada? No, amiga, estoy súper analítica con mis respuestas. ¿Cuántas veces has negado un peo? Ay, no, qué porquería de pregunta. Pero creo, no me acuerdo. Recientemente no me acuerdo. Pero creo que no sé. No, eso es una cosa muy diferente. No sé. ¿Qué, di la verdad? ¿Qué pasó aquí? ¡Qué porquería de pregunta! Amiga, pues por... ¿Cuántas veces? No sé, como 10. Es que el número es muy difícil. ¿Qué porquería de pregunta? ¿En la vida 10? Sí, como 10. ¿Cómo 10? ¿Y tú? No, esa no es mi pregunta. Sorry. ¿Qué? Yo respondería que sí. A ver. Trago a ti. Si te ofrecieran $1,000,000, que está más o menos a 2,8, o sea, te dan al cambio 2.800, 2.900 millones de pesos por dejarme de hablar, ¿lo harías? Oh. Yo digo que sí. Tú no sé, tú qué harías. Pero me manda una platica. Me manda siquiera. Yo sí. No, toda la plata. No, amiga, la amistad es lo más importante. Amiga, pero junto después podemos recuperar la. Mentira, amiga. La verdad, yo sí me iría por la plata. No, pero la verdad, yo creo que maquillaste la respuesta. Primero dice una cosa y después otra. No, bueno, está bien. No, amiga. ¿Toma? Sí, primero dijo una cosa y otra. Toma el balsámico que está más rico. No, en serio. Pues yo no lo he probado. ¿Todo? Échelo. No. Todo. No, esa no. Mira. Uy, qué. Uy. ¿Por qué me toca la más difícil? Tengo el ojo rojo. ¿Por qué me toca la más difícil a mí siempre? Elemento para.
No, ¿qué pregunta es esa? No, yo voy a pasar esa pregunta, qué grosería. Uy, no. Uy, no, por eso no está. Sigamos. Ya vamos a llegar al final. Uy, si pudiera robarme una parte del cuerpo, ¿cuál sería? No, que me va a robar la... Oiga, ¿cuál me robaría? Oiga, tus nalgas. Ay, nalgón. Ah, bueno, sí, sí, sí. O sea, sí. Siento que me falta todavía un poquito de nalgas. Listo, 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 sí. ¿Cómo me describirías a alguien que no me conoce? Bueno, yo diría básicamente, Laura, ay, es tan inocente, tan llena de ternura, de dulzura, es divina, alta, unas piernas así, los ojos son súper lindos, a veces si no se pone bien el plano, la cara le puede quedar un poquito como cuadrada, no sabe bailar, eso sí, pero tiene toda la actitud, ya siente que baila, ah, canta horrible también, y, pero es muy buena amiga, chef. Y terminamos. ¿Qué no me salió a mí? ¿Cuántos novios con los que has tenido? Es que no quiero leer la textual. Pero mira. ¿Cuántos novios? Sí, ¿cuántos novios te han pasado por el papayo? O sea, yo no voy a responder eso, es mi privacidad. No, amiga, pero creo que puede ser por dos o tres. Sí. Salud, amigos, no voy a responder esa vaina. Salud. ¿Todo? Todo, 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 todo. Tú puedes, tú puedes. Ah, eso estuvo delicioso. Y con eso se ahogó. Y eso que compramos uno que sabía bueno. Ya, amiga, hemos llegado al final de nuestras preguntas. Bueno, termina tú. Los invito, soy Melissa Martínez, a que sigan el canal de YouTube de Media Laura. Quiero aclarar que no estamos tomando nada que no se pueda tomar en televisión. Es vinagre. Es vinagre. Puro. Pero amiga, invito a tus redes sociales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Melissa Martínez A. Es mi cuenta de Instagram, el Twitter no me lo sé, pero esperen un momentico. Ya lo voy a buscar automáticamente. Melissa Mar Artús, pero la persona que me lo creó con una S. Mi mamá se muriera porque es con dos S, para que suene Melissa. Melissa. ¿Ok? Melissa Mar Artús. En Instagram, Melissa Martínez A. Ese sí, como se escribe bien, con doble S. Y el fanpage es... Me siento que... Bueno, amiga, antes de despedir, y bueno, ya que me echaste al agua, yo quería saber si te gustaría comer esta vaina, ya que a ella le encanta comer papel, ella se la pasaba tragando papel en el noticiero, ¿cierto? ¿Que te gusta comer esa vaina? ¿Por qué te gusta comer papel? Sí, no, la verdad, le puedo decir algo, no tengo ningún problema. Se llama síndrome de pica. ¿Y con esfero y todo? No, cogí el pedacito que no tenía la pasión. Ah, ok. Lo que pasa es que este no me sabe muy bien porque está manoseado. Pero ay, Dios mío. De vinagre, qué rico. Para todos, gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Los amo, los adoro con todo. No quiero estar más, no quiero ser más invitada. Ya conocieron a Melissa. Me trae el papel. Despídete. Bueno, chao, muchas gracias, amiga, por la invitación. Te quiero. Perdóname por haberte dejado en evidencia con muchas cositas que tú tienes, muchos detalles. Vamos. Chao.